Mucho saludo a todo ese público de Revista 2000 Internacional, tu programa edificante, el programa que llegó para quedarse. Señores, ya estamos en época de Navidad, ya mañana es 24 de diciembre, en donde estaremos celebrando la actividad de Nochebuena, en donde se comparten familias y en donde se reúne no solo la familia, sino los amigos, los vecinos, y establecen esa unidad, esa unión que debería existir el año entero. Lamentablemente aquí en Puerto Rico la criminalidad está arropando la isla, y esta semana vimos como murieron unos agentes de la policía cuando trataban de interceptar hacer un trabajo para interceptar unos narcotraficantes en el pueblo de Vieques. Pero de eso no es que se trata. El problema no está en el narcotráfico. El problema está en los jueces irresponsables, que después que la policía arriesga su vida, lo tiran a la calle, los dejan sueltos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Me pregunto yo si vale la pena que después que los agentes del orden público arriesgan sus vidas, venga un juez irresponsable, un juez sinvergüenza, a soltar eso sinvergüenza a la calle, para que entonces sigan matando gente y envenenando a los niños y a los jóvenes de este país. Ahora los dejo con Maritza para que le hable de la gran cantidad de alternativas que tenemos para ustedes en esta noche en su programa edificante. Muy buenas noches, público televidente. Qué bueno que ya mañana es día de Nochebuena y yo reafirmo mi compromiso y les sugiero que tratemos de ser cada día mejores seres humanos, que renazca el niñito Jesús en cada uno de nuestros corazones y que nos apartemos del odio, la envidia, en fin, que nos llenemos de amor. Pues en este día tan especial, víspera de Nochebuena, en la noche de hoy traemos un programa con muchas alternativas. En primer lugar, en la entrevista de la semana, vamos a estar hablando con el honorable Carmelo Ríos. En arte y cultura, vamos a tener aquí nada más y nada menos que al gringo de la bachata, quien además de la entrevista nos deleitará con su música. Por otra parte, vamos a ver todo lo que sucedió en la graduación de Anthony Ruiz. Fue la primera graduación del recinto de Mayagüez de la Escuela Hotelera de San Juan. Y también vamos a estar hablando con la presidenta de dicha escuela, la señora Silvia Cestero. También en este programa vamos a estar obsequiando una canasta de productos y ustedes van a tener la oportunidad de llamar para que participen de este gran sorteo.